make me dance. You make my heart beat, beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever. Hay que poner una voz bien tenebrosa, güey. Vamos a poner super denso, ¿no? Vamos a comer dulce. La imagen de qué pinche miedo estar así. Bienvenidos, damas y caballeros, a Geek Resistance, haciendo pruebas de primera categoría, tratando de checar cómo vamos a estar con el business por acá. Vamos a ver qué tal. Revisar, andamos haciendo como pruebillas. Pruebillas de cómo tal, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos mover. Muy bien, parece que todo está en orden. Y eso me agrada. Vamos pues, directo al grano, porque aquí nadie nos conoce, nadie nos va a decir qué debemos hacer y qué no. Ay, cabrón. Muy bien. Andamos un fighter. Vamos a iniciar una partida, damas y caballeros. Vamos a ir directamente al grano. De Cool of the Lamp. Vamos a hacer unas cuantas interacciones bien bonitas. Porque fíjate que ahora no me dio como esa opción para elegir qué juego. Stream. Qué raro. Está medio fumado el pedo, ¿eh? Todo chingón. Muy bien. Muy bien. Vamos pues a jugar lo que tenemos que jugar. Porque a mí me gusta eso. Se recomiendo usar mando. A mí no me vas a venir a decir qué hacer, gente. Oye, yo peleándome con el juego y todavía ni empieza este pedo, güey. Pero bueno, así son. Así son así estos business. ¿Para qué te digo que no? ¿Para qué te digo que no? Vamos para allá. Diego, bienvenido. ¿Cómo te va? Un beso a ti en el yoyopo. En el yoyopo, güey. Te digo que voy empezando esta comunidad y ya estamos enfermos, cabrón. ¡Enfermos! ¿Qué tal tu día, güey? ¿Todo chido? ¿Todo guapo? ¿Todo bien? Y mi pregunta es, ¿por qué nos está viendo? ¿Por qué nos está viendo el dispositivo? Vamos a ver si así sí se ve. Hoy vamos a jugar Cool of the Lamp. Pero no sé por qué. Por los huevos de mi... De mi chingadera esta no quiere verse. Ahora dijo, no vamos a vernos porque quiero. Ahí está. Así de huevos dijo. ¿Cómo te va? ¿Desde dónde nos visitas, hermano? Vamos a hacer unas pruebas. Creo que esta comunidad no había tenido directos. No estoy seguro. Ahí ando medio echando ojito. Excelente, güey, excelente. Echándole ganas, güey, a la vida. Vamos a jugar una partidita. Vamos a hacer una nueva para ustedes, damas y caballeros. Si le podemos poner nombre, pues lo aceptaremos. Yo no sé si esta página ha tenido antes gente chingona haciendo directos. Yo no soy exactamente la mera verga,
Pero intentaré hacerlo mejor para vosotros, para que se diviertan. ¿Cómo la ven? Muy bien. Aún la bestia del sacrificio ve con cuidado, pues la corona no puede ponerse en dos cabezas. En pocas palabras, vamos a reencarnar como la bestia. Quien no ha jugado Cool of the Lang, le explico un poco. Ay, cabrón, no me he pensado ni el juego, ya me estoy muriendo. Ay, no sé qué pasó ahí, perdón. Perdón, jóvenes. Somos esta pequeña cabra. Y resulta, resalta y rehace. Gracias, gracias, hermano, gracias. Estamos aquí de primerizos, haciendo pruebas, a ver si me quedo o no, como su anfitrión de vez en cuando, para que nos divirtamos juntos, güey. Estamos con estas hermosas criaturas, que no sabe de qué va el juego. Somos esta pequeña cabra, la cual está a punto de ser sacrificada. Arrodíllate para morir, no hay de otra. Ante nosotros se encuentra el último ejemplar de su especie. Todos los demás han sido capturados y decapitados. Con esta chingadera, o sea, ya matando a este güey, será imposible completar la profecía. El hereje atrapado en las profundidades quedará condenado al cautiverio eterno. Y la antigua fe perdurará para siempre, tu mamá. Me encanta el diseño de esos monos, o sea, está muy chido, güey, está muy chido. Ya me mataron. Ya morí, güey, ya se acabó. Game over, vámonos ya, gracias por estar en el directo, yo me voy. Ah, claro que no, güey. Vamos a empezar con este video. Soy un hermoso cordero, caminando en el evangelio. Acércate, no temas, pues ya has muerto y te necesito. Esos idiotas de los obispos pensaban que matándote podrían evitar que llegases mis manos, pero han conseguido todo lo contrario. Te devolveré a la vida, pero aquí todo tiene un precio. Lo único que te pido a cambio es que fundes una secta en mi nombre. ¿Trato? Yo digo que no. Sí, claro que sí, baby. Vamos a hacer cosas diabólicas. A mí me gustan las cosas diabólicas. Por eso traigo mi camisa diabólica. Ahí está. ¡Concha su madre! Cool of the Land. Hemos regresado a la vida. Y tenemos un sombrerito bien vergas, que ahora también es una espada. Podemos arrastrarnos, golpear y acabar con todos nuestros enemigos. ¡Woo! Fuimos concha de su madre. Ratau, no temas, soy Ratu. Yo también fui un receptáculo como tú, pero esa época ya es presa pasada. Me han enviado para guiarte. Estamos en las profundidades de la antigua fe y corremos un grave peligro. Mi misión es llevarte a un lugar seguro. Continúa a través del bosque y escaparás de las trampas acechas más adelante. Estaré cerca de ti. Vámonos, pues, que aquí asustan, carnal. Tengo un peso. Listo, ya con ese peso podemos abrirnos camino hacia la tempestad. Oh, no. Ah, que no me estés dando concha a tu madre. Chingadazos a gratis. Al por mayor, dice la gente. ¡Tenemos monedas! ¡Qué rico! Ok,
Ya casi hemos llegado a mi lugar seguro. Mira, están a punto de sacrificar a otro probe alma. Rescata a esa criatura y no le quedará más remedio que unirse a tu nueva secta. Oh, obispos de la antigua fe, por favor acepta esta alma miserable como sacrificio. ¿Quién interrumpe el ritual de entrarse en la tierra sagrada? Tierra sagrada, mis pelotas, mijo. Aquí está tu tierra sagrada. Porque aquí el único santo o demoníaco, no estoy muy seguro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será demoníaco o santo? Hola, amigo, te voy a rescatar. Te vas a mi culto, pero de ya. Adepto esperando en la doctrina, huevo, huevo. Vamos a llevarnos un chingo de gente, güey. A putazo limpio. Ya estamos a salvo, lo has hecho muy bien. La corona roja te permite hacer esas marcas del suelo para teletransportarte a través de grandes distancias. Te lleva a un templo que ha caído en ruinas. Ahí podrás empezar tu nueva secta. Nos vemos allí. Claro que sí, carnal, llévame a mi nueva secta. ¡Vamos! Herejes derrotados. Infieles purificados, a huevo. 30 enemigos. Me la viene pelando, güey. ¡Qué hermosura, güey! ¡Qué hermosura! Vamos, pues. Estamos a punto de abrir nuestra nueva secta. Vamos a ponerla en modo normal. Para que no digan que no. Y se dará buen parado. Estas ruinas serán la sede de tu nueva secta. Tenemos mucho trabajo por delante. Empezaremos a adoctrinar a estas pobres almas para cogerlas de por brazos de tu secta. Vénganse, guapos. Te voy a adoctrinar, compa. Claro que sí, te vamos a poner. Listo, vamos a aceptarte. Retire los escombros, joven. Nuestra secta será cada vez más poderosa, pero tus adeptos no viven solo de plegares, necesitan comer. Recolecta los recursos necesarios para construir un refugio para cocinar. Esto te permitirá preparar comida para tus adeptos. Vamos a hacer cositas, vamos a hacer una aldea estilo Minecraft, pero sin valer tanta verga. Semilla de arbusto de valla. Vamos a seguir obteniendo recursillos. Vamos a obtener. Va. Muy bien. Córtele, perro, córtele. ¿Qué podemos ir haciendo, carnal? Vamos a poner una hermosa cocina. Cabrón. Shh, cállate. Mi perro se altera, güey. Le vale madre. Le está gritando no sé qué. Vamos a cocinar. Ocupamos vallas, güey. Prepara la comida. Vamos a cocinar. Solo tengo un plato. Tomba rapaca.
Ahora tenemos que construir un santuario para adeptos más oro. Ambos puedes encontrarte durante la cruzada por las tierras de la antigua fe. Nuestro mutuo benefecto espera la ciudad atrapada, obispo antiguo fe. Cada uno de ellos custodia las cadenas que mantienen preso al reino del más allá. Claro que sí, carnal, voy a ir al más allá, que está en el más acá, para destruir unos pinches lagartijos enormes y pedorros. Para chingarnos a quien se pueda. Buenas noches, jóvenes. Ahí está. Aquí se ha derramado sangre divina. Aquí la muerte se cansó de esperar. Ok, y ábreme la pinche puerta, ¿no? Abrir con fe. Bien, la abrimos con fe. Oye, qué cagado, ¿no? Eso de decir, hey, ya somos afiliados, un chingo de fe. Con un poquito de fe y un granito de mostaza, abrimos el camino del infierno, güey. Oficialmente tenemos acá corazones, vamos a agarrarlos a putazos. ¿Tú qué? Bienvenido a las tierras de Leshy. Quien incumple las leyes del antiguo fe será destruido. Me vale ver. Mire, joven, me la viene pelando eso. ¡Ualalala! Tenemos monedas. ¡Córrele, perro, córrele! ¿Tú eres amigo? No estoy seguro, pero te voy a hacer mierda. Tenemos carne. Si matas algunas ardillas por ahí, obtendrás recursos chingones. Siempre hay que fijarnos aquí arribita, porque esos adornos significa que vamos a encontrar un camino interesante. Hola, amigo. Alabado sea el Cordero por todo el gran poder prometido, libertad que espera las profundidades. Eso me contaron las cartas hace tiempo, muchas vidas antes. O tal vez ocurrió todavía. Yo siempre he levantado las cartas del Cordero al mismo tiempo. Esta es la primera vez. Toma esta carta y levanta otra por cada vez que nos veamos. Cuando las levantes, la carta te otorgará poder. Cuando te golpean y dejan a medio corazón, los enemigos reciben 2 de daño. Corazón de juramento. Vamos acá. Es un corazón fantasma. Estas son las posibles cartas que nos pueden llegar a salir. Muy bien, gracias, hermano. No se quería sentir. Bien, seguimos adelante. El barro, la mayor calidad, por supuesto. Suelo de barro, muy bien, gracias. Ah, sí, cierto. También este juego tiene un chingo de decoraciones y coleccionables a lo idiota, ya me acordé. Vallas y semillas, el jefe, vallas y semillas. Ahorita apostemos por la comida. Que bien y mal no nos hace. Lo que no me acuerdo si... las cosas se podrían, güey. O sea, como que me acuerdo que había vallas que creo que sí se echaban a perder. Vamos a recoger, jóvenes. Vamos con el jefe.
O lo que sea que nos vamos a encontrar acá arriba. ¡Córrele, gordo, córrele! A ver, ¿cómo está el bien aquí? Bueno, aquí hay un güey de las estrellas. Vámonos por acá. Necesito eso, por favor, lo que más quieras. Dime, cordero, ¿crees en el destino inmutable? Dame una pinche carta y cállate al hocico. Uy, esta me gusta. Tenemos probabilidad de sacar un corazón fantasma. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino lleno de luz y oscuridad. Ay, algo feo está pasando, joven. Oh no, me agarró de repente. ¿Cómo es posible? Fuiste decapitado, cordero, al igual que todo lo de tu especie, y aún así aquí estás, impertinente como siempre. La corona, su poder, es posible. Pero soy más fuerte todavía. Métete el rabo entre las piernas y huye, corderito. Me encanta porque estas madres solo vienen a joder, a amenazar. Has llegado muy lejos, corderito. Mis seguidores están dispuestos a hacer cualquier cosa por mí. Pueden hacer lo mismo tuyos. Me entrego la causa, oh líder todopoderoso. La sangre del ganso se destruye. La corona roja. Y lo va a convertir en un monstruote. Así que no lo va a poder. Ah, su pinche madre. Claro que sí, mi amor, yo te salvo. Véngase. Lleve, yo me lo llevo conmigo. Tenemos oro, contratos y piedra. ¡Oro! Pepitas de oro. Tenemos las pepitas de oro. Listo, se va abriendo uno. Conforme avancemos, podremos ir sacando cosas más peligrosas. ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! A huevo, más un adepto. Ya hacemos dos. Ocupamos adeptos, carnal. Chingos de adeptos. ¿Cuánto me alegra que has vuelto a salvo? Además, tres compañías. Has convencido a una criatura que a tu el rebaño. Vamos a adoctrinar ese nuevo adepto y seguir adelante. Véngase, mi amor. Claro que sí, güey. Genera devoción en un 15% más espaciado. No hay bronca. Hay peores herejes en esta secta. Váyase por maderita, carnal. Las malas condiciones sanitarias harán que tu rebaño enferme. Los adultos enferman y los dejarán reposando en cama. La caca de los vómitos de los cadáveres provocan enfermedades. Limpia, enterra cuerpos, evita que la enfermedad se propague. Muy bien. Listo, ya lo quitamos. Y ahora hay que cocinar dos platitos por si estos cabrones les dan hambre. Ahí hay comida, jóvenes. Toda la que puedan comer. Vamos a hacer un santuario bien bonito. Vamos a levantarlo.
Alabado seas, tu adepto por fin podrán venerarte. Aquí los nuevos adeptos asignados que ven en el santuario. Luego recolecta devoción que se ganan los adeptos para desbloquear inspiración divina. Claro que sí, carnal, véngase. Se enferma. Menos 10% de fe al enfermar. Ok, evitaremos que se enferme. Váyase a rezar, cabrón. Muy bien, lo tengo. Podemos hacer un templo. Ya podemos desbloquear el templo. Vamos a ceremoniar gente a lo idiota. Lo que sí debemos hacer acá primero es unos sacos de dormir bien puercotes, güey. Vallas, porque a veces es bien pinches importante. Creo que esas estructuras grandes, cuando ya tengamos más gentucha, ya le vamos metiendo más power. No mal recuerdo, creo que también podía interactuar con estos güeyes. Creo que ya es lo que necesitamos. Fíjate que más que el templo me gustaría hacer unas camas para estos güeyes, porque las camas sí que son importantes. Hablar con este güey. Váyase a rezar, cabrón. Tú termina tu chamba y ahorita también váyase a rezar, cabrón. Por favor, ahorita váyanse a hacerme feliz. Ok, vamos a hacer el templo, pero lo quiero poner de este lado, así que vamos a limpiar la zona. Solamente sería quitar esta roquita para poder tener el templito en esquinao. Ya casi, carnal, ya casi. Muy bien, vamos a hacer así el templo, vamos a ponerlo donde se debe. Váyanse a construir mamadas, cabrón.
Tenemos un nuevo. Ellos están felices construyendo el templo, así que no hay tanta bronca. Diez y cinco, güey. No estoy muy seguro cuánto tengamos. No, pues sí tenemos un chingo. El templo del centro, tu secta, y podrás dar sermones para ser más fuerte y celebrar rituales. Como los que modelar las frágiles mentes de tus adeptos. Eres pensado en mantener la fe de tu secta. Si estás demasiado baja, tu aspecto empezará a desistir. Los satanistas, para escuchar la palabra, demuestra el gran líder que eres. Es hora de un sermón, jóvenes. Vamos a echarnos unas cuantas leídas de la negra Biblia. Un sermonazo. Buenas noches, hermanos míos. Por favor, vengan. Les vamos a dar un beso en el yoyopo. Les traigo una hostia, pero una hostia de putazos. Mediante los sermones podrás derivar tu poder. La devoción aumentará y seremos más fuertes. Gana medio corazón de forma permanente. Te vamos a tener un nuevo corazoncito. Ok, entre más misas, entre más poleles, entre más gente, más será. Bien, yay. Ha sido un gustazo verte, parece que has nacido para liderar. Ya veo por qué te eligieron. Si quieres guiar una secta, debes declarar la doctrina. Vuelve a las tierras antiguas, fragmento de piedras de mandamiento. A su perra madre, güey, me doy un chingo de recursos. Ah, pero ¿sabes qué? Antes de irme, me gustaría. Estaría ir dejando ahí como el campamento. No tengo más recursos, pero pues dos camas yo creo que son bastante buenas para ellos. Mínimo que uno me duerma así, Agustín Lara. Así que creo que no está nada mal. Foresta oscura. Tenemos un hacha con 2 de daño. Gracias por hacer el caso. No sé quién seas, pero te amo, ciudadano común. Ahí está. Damos unos putazotes así bien bonitos. El gusano salta y aquí hay cartas. Vamos por las cartas. ¿De dónde nos visitan, gente? Muchas lindas lunas. Índice de ataque aumenta 1.25. Muestra el mapa. No, mejor vamos por el ataque. Vamos a destruir culos. Unos culazos, miran a una ardilla. Si está la ardilla es porque hay carne. Ahora tengo carne. Ahora con eso tenemos 3 piezas de carne. En algún momento podremos hacer que todo eso se consume de una manera chingoncísima. Dame mi oro. Vámonos. Cuánto me alegra haberte encontrado. Traigo buenas noticias. Aquel que espera está muy contento con tu progreso y desea entregarte un poder de la corona. ¡Oh! Ahora estoy pitudo. Cierto, no me acordaba. Ahora los enemigos que mates soltarán fervor. Recolectalo para reponer tus maldiciones. La ira conseguirá castigar el fervor. Los enemigos sueltan fervor al morir. Muy bien. Pues los matamos. A la verga.
cierto, había poleles secundarios y poleles principales, ya me acordé. El caso es que tenemos poleles. Poleles para todos. Poleles para ti, poleles para todos. Vamos a ocupar más adeptos ahorita. Ah, vamos a apostar por adeptos ahorita. El gusano tiene hambre, se alimenta de nuestra carne. Ese es el precio que tenemos que pagar por nuestra seguridad. Y por eso, te vamos a partir tu madre. Primer putazo que recibo de daño. Concha tu madre, no sé si lo viste, pero mi punto era querer dañarte. Ahí está. Véngase, carnal. Yo me lo llevo. Vámonos de aquí. Tenemos un nuevo adepto, qué bonito. Un burro. Y aquí en este carril tenemos monedas de oro, por Dios. Qué sabroso, qué rico. ¿A poco no, jóvenes? ¿A poco no? Una devoción. Ya me acordé de estos cabrones. Luego empiezan a aventar unas pinches bolas bien culeras. Así que insistes, corderito insensato. Oigo tus mentiras y huelo tu miedo. La corona se eleva de nuevo, pero la criatura la porta es indigna de su poder. Concha tu madre, te voy a matar, eso es lo que va a suceder. Ahí está, mira, a mí no me vengas a decir que soy indigno. Solo mi jefa me lo dice, pero porque estoy feo. Y ese no es tu problema, carnal. Tenemos una nueva carta. Cuando te golpean y te dejan, los enemigos reciben las 2 de daño. Aquí hay como cuerpecitos, ¿no? Qué pinche madre. Creo que nunca había visto un mapa como este. Nunca me había tocado. Ay, chinga, está medio raro. Creo que fue por una actualización. Digo, sé que actualizaron desde la última vez que lo jugué, pero está guapo el mapeado. Me gusta. Está muy lindo. Si tú me lo preguntas, está muy lindo. Doble oro. Tenemos el doble de oro para meter putazos y robarnos la corona. Sí. Uy, fue un daño de veneno, eso me gusta. Eso, la cosa que envenena. La cosa que envenena, ponlo. Oh, hola. Hace eones esta tierra estaba plagada de dioses y seguidores. ¿Qué le ocurrió a ese panteón? Por desgracia, en la naturaleza la bestia está olvidada y en los dioses también. Tal vez se marcharon o se durmieron, tal vez fueron devorados o los devoraron. Los pocos que se quedan echaron raíces, tejieron telarañas, modelaron este mundo para satisfacerse a ellos mismos. Antaño era una tierra de muchos dioses y ahora... Me la vienes pelando, pendejo. Y con eso tenemos una nueva tabla. Has encontrado suficientes fragmentos para crear una piedra de mandamiento. Las piedras de los mandamientos se usan para declarar nuevas doctrinas para la secta. Usa el altar de templo para declarar nuevas doctrinas cuando compone el mandamiento. Okay. Pocas palabras, nuevas leyes. Velocidad, menos daño. No, quiero más el daño. Ay, gracias, carnal. Gracias por darme todo lo que necesito. Que es, o sea, hace nada.
Vamos con la siguiente boss fighter. Bueno, estamos cerca de la boss battle. Una carta más. Más uno. Las maldiciones consumen 25 de fervor. Ok, maldición divina. Me encantan los juegos de palabras, es una chingonería. Mira esta ardilla. La ardilla me da carne. La carne podemos hacer guisado. Guisado de tortuga. No sé por qué de tortuga es una puta ardilla, pero bueno. Dispara un rayo de fuego desgarrador, mantén pulsado y convierte la explosión. Ok, ya lo veo. Me encantan las mejoras de daño. Ah, muy huevudo, cabrón. Uy. Uy, no tengo suficiente daño. Listo, el veneno lo acabo de deshacer. Me encanta, me encanta, me encanta. A duras penas, a medio corazón. Chingado, pero no derrotado. Vallas, pepita de oro, piedra. Creo que ahorita de vallas estamos bien, ¿no? Bueno, quién sabe, luego vamos haciendo, agarrando más raza y para valer verga, valemos verga. Entonces, mejor agarramos esa hermosura. Y fuímonos de aquí. Puteado pero no derrotado, gente. Más adeptos, joven. Hola, hermano. Muy bien, mi receptáculo. Parece que tomé una buena decisión cuando te alejé de la muerte. Estaré observando cada uno de tus pasos. No me decepciones. Vámonos pues al infierno. Yo digo que sí, yo digo que sí, vámonos rápido, rápido al fuego. A ver, burro. Chalambaca. Sí. ¿Qué onda? Fue cuando construyen mejoras, ¿verdad? Métase, carnal. Vamos a checar que no se hayan cagado por ahí o algo ahorita. De salud parece que andamos bien, no parece que haya habido aún cosas gachas, entonces creo que todo está bien. Sí, ahorita declaramos una nueva doctrina. Vamos a ver qué más tenemos que farmear.
Pues parece que de comida andan bien, pero no estaría mal echarnos un platito al que tenga hambre. Plato de bayas. Yo creo que uno de bayas está bien. Y antes de otra cosa, antes de invertir en otra cosa, me gustaría poner unas cuantas camas. Si es que se puede. El business, alguien acaba de comer, así que todo chido. Vamos a ver. Corona aumenta y expande las habilidades de la corona. Ok, vamos a ver. Usa una piedra para declarar una nueva doctrina. Vamos a ver una nueva doctrina. Vamos a agarrar a mis 5 adeptos. Vamos a decirles: chupen esto. Baila alrededor de la llama para que aumente la fe de la secta. Muy bien, eso está bueno. Tenemos un nuevo mandamiento. De agua ocupamos 10 y unos cuantos huesos. Tengo 0 huesos, ok. Pues si ya andamos aquí, ¿tenemos rituales? Ah, pues es eso, ¿eh? Alma, las armas de la presión pueden envenenar a los enemigos. Aparecen 3 maldiciones nuevas en tu cruzada. Creo que voy a optar por el veneno. El veneno ahorita es muy bueno. Necesitamos amor, comprensión y ternura. Vámonos, pues. Los sermones celebran rituales, saca la necesidad de los adeptos de mantener niveles de fe en alto. Por esos rituales necesitan huesos de tus enemigos. Destruye esqueletos y recolecta huesos. Celebra rituales en el templo, celebra rituales con huesos de los enemigos. No creyente profana su esqueleto para hacer los huesos. Muy bien. Un no creyente lo conviertes en basura. Parece que ahorita todo bien, nadie cagado fuera donde no se debe. Quiero creer que todo va bonito, todo va bonito. Una room más, bueno, una corrida más. Ay, qué rico. Y vemos qué show. Vamos bien, güey, vamos bien. Día 1 de espectáculos, hacha de la perdición. Toque de tubre, invoca fuerte erupción de tentáculos muy poderoso. Ah, pues era esta. Varios cadáveres hace rato y ninguno me dio uno solo. Pero bueno, así son las cosas. Ahorita que ocupamos huesos.
Algo me hace pensar que el cuarto de abajo es hacia donde está el secretín. Ahí están las estrellas, entonces sí. Dame la carta, carnal. Daño, todo lo que haya en la pantalla se da daño. Los daños inferiores a las armas aumentan el daño. Ponernos mamadísimos, a huevo. Vamos a ponernos mamadísimos porque así es este video. Tenemos un corazón extra. Hay una tienda aparentemente con adepto. Vamos a ver qué tal. ¿Qué me guarda? Compré un adepto. Literalmente es un esclavo. Moneda o pescado. Inspiración divina desbloqueada, pues ya que regresemos por allá. LOL, casi me saco del pájaro. Algunos regalos para los adeptos. Una nueva carta. Aumenta el poder de encontrar mejores cofres. A lo que veo también ya los cofres son como por nivel, porque salen diferentes. ¡Ay, una vida! Bombastic. Mira nomás ese hermoso y nada oscuro y terrorífico. Así que de verdad la corona tiene un nuevo dueño. Pero como hicimos todo lo posible para... Eso no importa, no me molesta Shamura por esto. Encárgate tú, hermano. Como ordenes, hermana. ¡Ey, concha tu madre! Los arqueros siempre ponen una molestia aquí. Tenemos vallas, pedazos. Tenemos un chingo de vida, ¿verdad? Tenemos un putero de huesos. ¡Uy, a huevo! Tenemos flama nivel 2. Pues aunque quiera no puedo, ¿eh? Agarra ese camino, hermano. Agarra ese camino y no lo dejes. Uy. Tenemos un pollo. Hola, pollo. Te voy a rescatar y te voy a hacer Kentucky Fried Chicken. El adepto se unió a la secta. Vamos muy bien, carnal. Vamos muy bien.
hacemos más daño. Dame algo bueno. Recibe los dobles de salud al curarse. Oh no, daño aumentado. Es que ahorita andamos polelosísimos con los putazos limpios, imagínate. ¿Por qué deberíamos de cambiar? Esta cosa yo no la recuerdo, güey. ¿Qué es? Es mientras se mantenga interesante. Barbarius. Oye, como que hicieron algunas actualizaciones muy chidas de algunos monigotes, eh. Muy bien. Ahí está. Hello. Vamos. Sálgase de ahí, carnal. Semilla de arbusto de baya. Vamos a estar por la madera. Chingos de oro, 22 monedas de oro. Ese pedacito de carne. Podemos hacer un estofado de carne ahora sí para los adeptos. Vamos a ver qué tanto podemos mejorar. Oye, qué buen botín, ¿eh? Qué buen botín. No caigas en el dolor de convertirte en el sirviente de tus adeptos. Úsalos a tu antojo. Su fe es una fuente de recursos. Gástala como si de oro se tratase. Siempre puedes volver a ganarte su confianza con estrategias de gestos de amabilidad. Alimenta su poder con fe, podrás hacer cosas inimaginables. Doblar su voluntad. Te otorgo el poder de leer sus tenebles mentecitas. Leer mentes, lo que no te haré. Ahora puedes interactuar con tus adeptos para leer mentes y ver si tienen hambre o están cansados o enfermos. Muy bien, eso no me acuerdo. Creo que de todas formas lo podíamos ver. Sí, estoy seguro que eso no era exactamente lo que teníamos antes, pero qué buena función, ¿eh? Esa nueva actualización creo que le cayó como anillo al dedo. Celebra un ritual pagano. Cada vez más grande, va siendo hora de que les des un nombre. La secta de... sí, vamos con la secta del cordero. Suena bien. Muy bien. Suena mamada, pero vamos a ocupar la fosa común más de lo que me gustaría, así que pues ni modo. Háganme un paro, vayan a ayudar a trabajar, ¿no? Vamos a agarrar otro cabroncito. Te vamos a salvar, vente. Un nuevo adepto que compramos, que literalmente fue un esclavo. Suena mamón, pero literalmente fue un esclavo. A ti te vamos a poner a rezar al principio. También tú de una vez. Me encanta el... También tú, póngase a rezar, cabrón. Ahorita ocupamos que recen bien chido para que se me vuelvan chingones, cabrón.
Ahí está. Bien, tenemos un nuevo punto de habilidad. Vamos. Paquete de agricultura. Váyanse a mimir, mis estimados. Ahorita tenemos más gente que camas, pero creo que podemos arreglar eso. Todos juntitos como hermanos, carnal. Listo. Ocupo que descansen porque estos güeyes sí luego se me ponen medio irritables. Entonces vamos a ver. Es que cada vez tengo más gente, pero creo que ahorita con los que tengo es más que suficiente. Ven. Concha tu madre. Ahí están mis pequeños amiguitos. Ya no tardan en despertar mientras vamos haciéndoles un desayuno nutritivo. Vamos a poner a estas madres. Alguien tendrá hambre, así que vamos directamente ya por un sermonazo. Antes de irme a mi búsqueda. Vamos a hacer la danza del fuego. A la fiesta pagana en la hoguera iré a beber. Nomás, qué bonito. Mira nomás, agarramos un chingo de fe. Adoctrinar adeptos es muy útil, pero hay muchas más cosas que puedes sacar de ellos. Dale reglados, completa misiones, bendícelos para aumentar sus niveles de lealtad hacia ti. Una vez te sean completos fieles, te darán todas sus posesiones. Ve a demostrarlo tu adepto, ve aquí. Aumenta la lealtad con devoción y un fragmento de piedra de los mandamientos, y ellos te recompensarán. Cada vez que el hábito sube de nivel, genera devoción al escuchar uno de tus sermones. Para aumentar la lealtad, debes ser adaptados una vez al día, hablas con ellos, ok. También puedes darle regalos, completar misiones, bla bla bla. Cabaña solitaria. Y con eso hemos abierto un nuevo pasadizo. Todo parece bien.
Líder, si queremos sobrevivir, va siendo hora de que empecemos a cosechar algo de comida. Muy bien, construye una parcela, planta cultivos. Relájate un putero, ¿quieres? Ya está, ya tenemos cama. Oye, sí es cierto, ¿no tenemos ya una pinche parcela o algo así? Parece que todavía no. Sí, parcela ya está, la cosecha. Oh, está acabado. Tal cara de burro. Muy bien. Eso ha estado bien. Te voy a bendecir la cola, cabrón. Toma un puto regalo, te regalo una de esas madres, toma. Todo tuyo, guapo, sigue con tu business. Listo, hermano. Vamos a aprovechar que están estos dos. Más 5 de bendición, muy bien. Apenas debo preguntar, oye, ¿sí tragaron la pinche comida? Porque no me estoy rompiendo el lomo en las colinas, abriéndome paso entre monstruos como para que no vayan a tragar. Gente, yo creo que por hoy está bastante bien, lo dejamos hasta aquí. Espero que este directo de prueba les haya gustado. Estamos planeando mantenernos al tiro, hacer un poquito más interacciones, cositas más adelante para ustedes. Claro, siempre y cuando ustedes apoyen a la raza de esta hermosa comunidad, ¿va? Espero que les haya gustado y les haya divertido. Yo soy el señor Aullido. No olviden seguirme en mis redes sociales particulares. Nos estaremos viendo para contenido aquí en Geeks Resistance. Hasta la próxima. Chao.